Y por otro lado, aparte de que esté contenido el gasto y de que haya unos acuerdos siempre razonables con estos sindicatos, que nada tienen que ver, por cierto, con lo que ocurre ahí fuera, le convendría también aclarar, porque como hoy también se ha ratificado un acuerdo con la abstención o el voto en contra de Izquierda Unida de la residencia, convendría decir también un trasfondo que hay, mientras que a la Junta de Andalucía las plazas de residentes de personas mayores les cuesta 1.800 euros mensualmente, 1.800 euros en las residencias que tienen concertadas, en la residencia donde trabajan estos señores, según la bolsa de trabajo evolucione a más o a menos, el coste está entre los 6.000 y 9.000 euros mensuales. Ese es el problema real de fondo que hay ahí. Si hay menos asentismo, si hay más dedicación, el coste está en torno a los 6.000 euros mensuales, lo que vale una plaza en esa residencia, al Estado, a la Junta, a todos. Si hay más asentismo y más problemas, pues llega a costar hasta 9.000 euros, si tirando de la bolsa de empleo, que es donde están fundamentalmente los que hoy se manifiestan. Esa es la realidad y el problema de fondo. Porque mire usted, no se va a cerrar ninguna plaza, ni se va a perder ninguna plaza pública. Hoy por hoy, no sabemos a dónde va a llegar el país ni a dónde va a llegar el mundo. Pero hoy por hoy no hay voluntad, ni en este municipio, ni en la Junta de Andalucía, de que se pierda ninguna plaza. Las plazas que hay en las residencias van a seguir atendidas de forma pública, en la residencia de Dos Hermanas y en la residencia de Dios. Por tanto, no se van a perder ninguna. Pero además, está contratándose la nueva residencia. Sí, sí, señora Lola, aunque usted es un hombre. Y aunque usted le fastidie, porque en el fondo lo que quería es que no se hiciera. Pero lo que pasa es que no me lo creo. Vale, ya sé que usted es incrédula. Ya sé que usted es incrédula. Ya sé que usted es incrédula. Pero esa es la realidad, está en el Boca, ¿sabes? Está en el Boca, publicada la contratación y demás. Como es una realidad que esa residencia está construida y que por tanto está en condiciones de que puedan ser atendidos ahí 147 personas de las 170 que hay en Condequinto. Por cierto, pertenecientes a este municipio no llegan a 30, pertenecientes al municipio de Dos Hermanas. Con lo cual de sobra, los que son vecinos de Dos Hermanas van a volver al centro de la ciudad.